toda la Biblia habla de él, de Génesis y Apocalipsis. Nacido en Belén de Judea, en un momento de crisis. Arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se acerca. Ve preparando el camino y enderezando sus sendas. Sumergido en el Jordán, fue bautizado por Juan. Los cielos fueron abiertos y los poderes bajan. Descendió como paloma, cubriendo toda su existencia. Es este mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fue llevado al desierto, después de haber ayunado. Sintió hambre como hombre, pero nunca cayó en pecado. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Se mantuvo fiel en la prueba, porque su fe no menguaba. Entonces empezó a predicar, armándose un corre-corre. Convirtiendo a todos los tigres en pecadores de hombre. Alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Cristo el centro de la Biblia, el Hijo de Dios, el Mesías, al que anunciaban los profetas en todas sus profecías. En Bereshit 3:15, la simiente de la mujer sobre la faz del abismo se movía. La Ruach Kadesh, sanando a los enfermos y sacando a todos los demonios. El reino del cielo en la tierra, poniendo el infierno en insomnio. El cantar de los cantares, al que obedecen los mares. Cordero y león de la tribu, con más poder que tu altare. El que dividió la historia en un antes y un después. El que se va a sentar a reinar en el templo de Jerusalén. El esposo de la iglesia, allá en las bodas del Cordero. Y el cuarto hombre en el horno, junto a Shadrach, Meshach y Abednego. Sus ojos como fuego, su voz como el estruendo. El único hijo del Padre, lo más preciado que hay en el cielo. El que reina por los siglos, él es Yeshua HaMashiach. Columna de fuego de noche y la nube que cubre de día. El antes y el después, Yeshua Emanuel, mi rey. Ahora estás aquí, nada pudo vencer. Que la muerte venciste, Jesús. Renuévame, restáurame, levántame, Jesús. Restáurame, levántame y límpiame, Jesús. Y ahora estás aquí, el antes y el después, Yeshua. Pues anunció su muerte porque tenía que cumplirse. Fue traicionado con un beso por uno que fue su compinche. Fue llevado al concilio, pero nunca abrió su boca. Le escupieron, le bofetearon, testificaban calumnia en su contra. Entonces vieron a Pedro mientras subía, Cristo negaba. Después acordó lo que dijo el maestro y amargo lloraba. Caminando sobre el asfalto, Jesús llevado a Pilato. Suelten a Barrabás, gritaban mientras lavaba sus manos. Jesús llevado a los atrios, llamaron la caballería. Lo vistieron con traje de púrpura y pusieron corona de espinas. Sabe el rey de los judíos, le golpeaban en la cabeza. De rodillas se ponían de burla, le hacían reverencia. Crucificado y torturado al lado de 2 ladrones. Somos ese grande que el Padre pidió que a todos ellos perdone, porque no sabía lo que hacían. Escrito estaba en Isaías, como oveja en el matadero sufrió la muerte del Mesías. Tinieblas cubrieron la tierra, el velo en 2 se rasgó. Habiendo tomado el vinagre expiró y el espíritu entregó. Pero ahí no termina la historia. Él dijo que volvería, está preparando moradas para reunirlo aquel día. El precio ya lo pagó, de la tumba se levantó. El cielo lo recibió y a la diestra Jesús se sentó. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Tienen que dar por gracia lo que de gracia recibieron. Todo el que cree será salvo y el que no será condenado. Solo Cristo puede devolverte lo que el diablo te ha robado. Las señales le seguirán, nuevas lenguas hablarán. Echarán fuera demonios y los enfermos sanarán. Yo fui creado a su imagen, conforme a su semejanza. En él está mi confianza y me cubre de toda acechanza. Yo soy ciudadano del cielo, con residencia en mi pasaporte. Heredero de las riquezas, sentado en los lados del norte. El antes y el después, Yeshua Emanuel, mi rey. Ahora estás aquí, nada pudo vencer. Que la muerte venciste, Jesús. Renuévame, restáurame, levántame, Jesús. Restáurame, levántame y límpiame, Jesús. Y ahora estás aquí, el antes y el después, Yeshua Emanuel, mi rey.
su amor y quiere darte la vida eterna. Tienes que abrir tu corazón en esta tarde. Porque Dios me cambió y me transformó. Dios quiere transformarte a ti también. Y si tú solamente le das una oportunidad a Dios, aunque tú caigas en un momento, Dios vuelve y te levanta. Pero tienes que tener un corazón de que tú quieres cambiar. Que Jesucristo ha descendido en este sector porque Él te ama, porque tú estás en los planes de Él. No desaproveches lo que Él quiere hacer contigo. Amén.